Egia da, pasada bat da. Pasada bat da zuen aurrean egotea, pasada bat da. Anaitasunan beste egunean ikuste anaitasuna osoa beteta egotea eta pasada bat da herri honek lortu duena. Bildu gara. Abertzale ezberdinak. Abertzaleon anistasuna. Eta baita ere lurralde ezberdinetako abertzaleak. Hain zuzen ere argi daukagulakoz bakea. Zor zaigula, bakea behar dugula, justizia sozialan sinisten dugula eta gure aberria eraiki nahi dugula. Horretarako sortu da bildu eta hori da lortuko duguna. Ez izan inungo zalantzarik. Lortuko dugu. Esango diegu, nola bai, mesprezuz, gure erronkei utopia deitzen diotenei, esanez Euskal Herriaren eraikuntza guretzat ez dela utopia bai. Baizik eta gure geroa, herri honen geroa, nazio eraikuntza da. Porque al día siguiente de las elecciones, después del 22 de mayo, vamos a comenzar en las instituciones una labor ingente y comprometida para lograr la paz, para lograr la justicia social y para lograr una construcción nacional en orden a lo que los ciudadanos y ciudadanas de este país quieren. E insisto, no es una utopía, es el mañana, como es el mañana para el pueblo de Escocia, al cual también quiero felicitar y desear que pronto puedan conseguir su ansiada independencia. Vamos a seguir. A lo largo de la campaña, incluso antes, hemos tenido que recordar a muchos, aquellos que han pactado para dejarnos fuera de las elecciones, que la libertad consiste en la capacidad de decisión, en que la ciudadanía pueda decidir quién le representa en las instituciones, pero también la capacidad, la libertad consiste en poder decidir, y lo digo desde Nafarroa, desde si quieres matricular a tu hija o a tu hijo en un modelo de público en euskera, hasta poder tomar tus propias decisiones sobre cuál es el estatus jurídico-político por el que apuestas. Y todas estas decisiones, en la medida en que no las podamos tomar, tendremos que hacer una lucha por la democracia, por la libertad, comprometidos con los principios que está comprometido Bildu. Hay quienes prefieren no poder decidir. Incluso recordaréis al insigne presidente del Gobierno de Navarra, señor Sanz, que venía a decir: no, es mejor que los navarros y navarras no puedan decidir, no vaya a ser que en un futuro se vuelvan locos y quieran tener nuevas relaciones con el resto de territorios vascos. Pues bien, nosotros creemos en la madurez de una sociedad navarra que es capaz perfectamente de tomar sus propias decisiones. Hay quien prefiere, como UPN y la señora Barcina, que las decisiones en materia de la edad de jubilación, que los recortes sociales, que las decisiones en materia económica sean importadas desde Madrid. Pues bien, argi eta garbi esaten diogu bilduko gizon eta emakumeek. Guk gure neurri propioak diseinatu nahi ditugu, hain zuzen ere kezkatuak gaudelako Nafarroan 45.000 baino gehiago langabetu daudelako. Y decidir, decía, es libertad y UPN no quiere que decidamos. Y a lo largo de la campaña habréis visto cómo han sido incapaces la señora Barcina de dar una sola solución y una sola propuesta para mejorar la sociedad. La única campaña que están haciendo reside en el ridículo de ir buscando pintadas sobre las que hacer un mitin para hacer un uso ventajista del conflicto que vive este país. Y eso no es hacer propuestas, eso es la mejor muestra de su incapacidad y de que Bildu estamos ganando terreno. Por lo tanto, si UPN no tiene la alternativa, si UPN no tiene propuestas, Bildu las tenemos. ¡Gora Bildu! ¡Gora Nafarroa Euskalduna!